Bueno, aquí lo primero es cómo tenemos el juguete. Así es como viene de fábrica, son colores planos. Vemos todos sus tonos como están, pues sí, normales. Este es el color que voy a utilizar de primer, que es la pintura base. Entonces, pues el primer paso sería pintar todo el juguete de un color base sobre el que podamos pintar, que sería el color negro. En este caso utilicé este negro brillante. Después le apliqué una capa de color rojo brillante también. Bueno, en este punto estas son las pinturas que voy a utilizar. Son pinturas acrílicas en color dorado y color plateado. Hay diferentes, o sea, no es gris, no es color amarillo, sino es color oro y color plata. En algunas ocasiones incluyen hasta como diamantina las pinturas. Ustedes pueden utilizar también esas si les agrada. Esas son pinturas metálicas, acrílicas. Y bueno, hay que dar varias pasadas para que quede bien nuestra figura, pero creo que el resultado es bastante bueno. Pues de algunas pasadas, obviamente todo es con paciencia, pero podemos ir pintando nuestra pieza poco a poco. Después de pintar nuestra pieza con nuestras pinturas acrílicas, lo que normalmente se hace es darle un baño con una pintura negra muy, muy aguada, por decirlo así. Vamos a mezclar pintura acrílica igual con un poquito de agua para hacerlo muy, muy líquida, y le vamos a dar un baño a toda la pieza. Vamos a esperar a que seque, tratando de llenar los recovecos más importantes, los puntos más ocultos, que es lo que le va a dar un poco de profundidad a nuestra pieza. Aquí vemos, pues, está por delante y por detrás. Y bueno, ya una vez seca nuestra pieza, vamos a tomar un pequeño paño húmedo, un trapito, y vamos a empezar a retirar el exceso de toda nuestra pieza. Sí, tratando de no quitar, obviamente, donde están los recovecos, que es donde entró la tierra a la hora de la batalla. Esto nos opaca los colores, los tonos dorados, y le da un poco más de realismo a nuestra pieza. Aquí vemos cómo estamos quitando la pintura de los brazos, de las piernas, de la cabeza incluso. Y bueno, esto es lo que nos va a dar, como dijimos anteriormente, el volumen. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse y darle like y activar la campanita para estar al pendiente de más videos. Muchas gracias por ver y nos vemos pronto. Hasta luego.